Vamos a conversar ahora sobre María Elena Moyano. Una gran líder, profesor. Efectivamente, ella era una persona de raza, de tradición afroperuana y se sentía muy orgullosa de ello. Siempre estaba ponderando cómo las personas de raza negra eran mayoría en el liderazgo del movimiento popular. Pero mi abuela dice que no era cualquier líder, era una gran líder porque había pasado por la universidad. Efectivamente, también tienes razón en eso. Es un punto importante porque ella era una persona cultivada, con buena formación, había ido a la universidad y por otro lado asistido a multitud de talleres de capacitación. Era alguien que tenía un gran planteamiento. Era socióloga, profesor. De la Universidad San Martín de Porres. Sí. Y fue asesinada por Sendero Luminoso después de ser lideresa de Villa El Salvador, teniente alcaldesa del distrito y la mujer que organizó los comedores populares, las asociaciones de vaso de leche, todo ese tejido social femenino de los 80. La tuvo a ella como inspiradora, como organizadora. Entonces era una heroína de nuestra época. Y la mató Sendero Luminoso precisamente por ello, para asustar a todos los líderes como ella y abrirles campo para su última cadena de atentados en 1992. Entonces, María Elena Moyano, te tenemos en el corazón. Thank you.